Hello, hello, hello. Good evening, welcome, welcome. My goodness, it's raining dogs and cats. So, creo que llueve en algunas áreas, ¿verdad? Si oigan que estoy gritando es porque yo siento que no oigo, pero a veces uno grita y la otra persona sí escucha, right? Pero sí, hay una tormenta acá que se acaba de empezar. No sé en el lugar donde usted se encuentre, ¿verdad? ¿Cómo está? Pero igual vamos a tratar de permanecer conectados. Recuerde que esto es muy importante, que usted permanezca, ¿verdad? Permanezca conectado. Bien, veamos how many we are. Faltan todavía muchos. Vamos a ver, faltan, habemos 21 participants. Thank you so much for your cameras. Ok, para los que tienen cámara y los que todavía no han activado, vamos poniendo nuestra cámara. Y my goodness, we have messages right here in the chat. It says... Fritión, no inicio, sabe, mi compañero, igual a mí. So, miren, vine tarde, 3 minutos, vine tarde. Es que el otro grupo no me soltaba. Yo ya me voy, no me dejaban venirme. Pero igual, yo ya le he dicho, o sea, cuando sea así, usted no se preocupe, usted ingrese a la reunión. Yo voy a venir tarde o temprano, pero yo vengo de que vengo. Así que... sorry que me vine 3 minutos tarde, pero como le digo, no me soltaban el otro grupo. Bien, so let's start. Welcome, okay, let's start. Cameras, aquí tengo un par de mensajes, pero vaya tratando de encender la cámara para que no haya ningún problema con su asistencia ahí. Espero pues que no le vaya a dar ningún problema. Let's see, vamos a ver, vamos a hacer un repaso de lo que ya habíamos visto. Vamos a empezar con un par de preguntitas de las que ya tenemos. Vaya ahí a sus apuntes, vea, revise qué es lo que tenemos. Vamos a ver, Adriana Beatriz, tell us, Adriana, what day is today? What day is today? Uh-huh. Today is Thursday. Okay. Sorry. Today is Tuesday. There you go. Nice. Beatriz. Today is Tuesday. Vamos a ver. Karina Elizabeth, tell us. What is a today date? What's a today date? Ajá, Karina Elizabeth. Revisen ahí en los apuntes. Ayer dijimos esa preguntita. Ayer dijimos esa preguntita, right? So, what's today date? Ya dijimos qué día es ahora. ¿Qué más? ¿Sería después del día? Karina Elizabeth. No, dice, no, le vamos a ayudar, no se preocupe, Elizabeth. Le vamos a pedir aquí a Steven Miranda, le va a salvar, no se preocupe. Steven es un buen compañero, Steven va a contestar. What's a today date? Steven Miranda tiene que ayudarle aquí a Karina Elizabeth. Good evening, welcome. De sorpresa lo agarramos, ¿verdad, Steven? Voy entrando y me voy conectando ahorita y cachadito me hizo. Sí, es que solo vi que puso su cámara y dije, aquí viene la ayuda idónea. Ajá, Steven, tell us. Bueno, Steven vino ayer, ¿verdad, Steven? Sí, estuve. Vaya, entonces estuve, ayer vimos esto. Estuvo. Sí, no sé qué me va a preguntar. La pregunta es... What is today date? No la voy a volver a escribir porque ya la puse ayer. Yo le digo, cuando vea algo ahí importante, tome nota. Ajá. What is today date? Date 5 September 2023. Uh-huh. Yeah, there you go. Ok, ahí está la respuesta. Le estamos preguntando qué fecha. Ya Beatriz nos dijo qué día es ahora. Ok, so now the date, la fecha. Ok, today is Tuesday, September the 5th, 5 de septiembre, right? September the 5th, 2023 or 2023. Ok. Bien, Steven, ya ve que sí salvó a Karina Elizabeth, ya ve. Bien, sigamos, okay. Sigamos con las preguntas. Marvin Alberto. Marvin Alberto, how are you today? Hello. How are you today? Ajá, Marvin. I'm okay. Perfect. Very simple. I'm okay. Nice. Let's see. Claudia Xiomara, tell us how you feel today. How you feel today? Amazing. I'm amazing. Okay, very nice. I'm amazing. Okay, I'm amazing. Jacqueline Beatriz, what about you? How are you today? Hi, I am fine. You are fine. Okay, I am fine. You are fine. Okay, bien, ahí vamos. Por ahí vamos. Bien, vamos a ver. Romeo Antonio. Romeo Antonio, listen, escucha, escucha. You are going to tell me a sentence, positive sentence with the verb to be, with the subject she. Ok, Romeo nos va a dar una oración positiva con el verbo to be usando el sujeto she. Ok, cualquier oración pero positiva, Romeo Antonio, como las que hicimos ayer, ¿verdad? Estamos repasando. Okay, she is intelligent. Okay, nice. She is intelligent. Okay, she is intelligent. Okay, that is a positive sentence, okay? Vamos a ver, Carlos Andrés. Carlos Andrés, now you are going to tell us a negative sentence, okay? Negative sentence with the verb to be, with the subject they. Sujeto de oración negativa. They es nombre. They, el pronombre de ellos. They. Okay. Uh-huh. Okay. They is not studying. Uh-huh. Carlos Andrés. They dijimos que son 2, 3, 4, 5, 50,000 personas, no sabemos cuántas. Okay. Dijimos que is es para uno. Ok. Ajá. Ya. Yeah. Sería are. There you go. Repita la oración nuevamente. Okay. They are not students. They are not students, ok. Ahí estamos bien. They are not students, ok. Excelente. Vamos a ver, Reina Esmeralda. Reina Esmeralda, now you will give us a question, ok. Usted nos va a dar una pregunta con el sujeto, vamos a ver, el sujeto le vamos a poner a usted we. El sujeto we, una pregunta del verbo to be. Ajá, Reina Esmeralda. We is ready. One more time. We is ready. Ready. One more time, casi no le logro entender. We is ready. Uh-huh. Vaya, Reina Isabel, Reina Esmeralda, I'm sorry, esto es para todos. We es nosotros, es más de una persona. No sabemos si son 50,000 personas aquí en we, nosotros. Entonces, ¿cuál es el verbo to be para un plural? Is or are? Are. Ah, ok, muy bien. Esto ya lo mencionamos. Estamos haciendo un repaso acordándonos, ¿verdad? De lo que ya se mencioné. Ya dijimos que si es un él, un ella, Juanita, Chepita, Amarillita, Pepito, es una persona is, pero aquí está José, Chepe, Juan, Miguel, todos están ahí, ¿verdad? Nosotros, no sabemos cuántos somos, pero nosotros, entonces es are, ¿ok? Ahora, Reina Isabel, acuérdese de la estructura de una pregunta. Si usted me dice, we are classmates, esa es una oración positiva, pero usted necesita una pregunta. Usted tiene que darme una pregunta con el sujeto we. Primero va el verbo to be, después va el sujeto. Entonces sería, are we already? Ok, are we friends? No sé la última frase que me quiere decir, pero la estructura está bien. Are we friends? ¿Somos amigos nosotros? So, are we friends? There you go. Ahí está una pregunta, ok. Alexis Alberto. Alexis Alberto nos va a dar una oración positiva con el sujeto I. I am hungry. Nice, very good. I am hungry. Ok, I am hungry. Ahí está, una oración positiva. Ángel Leonardo. Ángel Leonardo nos va a dar una negativa. Una oración negativa usando el sujeto he. He. No entendés porque no entendés. Playing soccer. He is playing soccer. Está bien, solo que en esa oración ya nos estamos yendo al progresivo con los ING. Eso no lo hemos visto. Pero está bien, ok. He is happy, puede ser, ¿verdad? Él está feliz. He is a doctor. He is a student, ok. He is a teacher, ok. Podría ser. Miren que está cayendo una tormenta bastante fuerte. Voy a conectar datos por cualquier cosa. Si se llega a ir la electricidad, porque a cualquiera le puede pasar, si se le corta o algo, vuelva a ingresar, ok. Trate de volverse a conectar. Igual, si me llegase a fallar a mí la electricidad, usted ahí espéreme. Yo voy a tratar de entrar desde el otro dispositivo donde, pues en teoría aquí estoy, espéreme. Ay, me sacó esta cosa, quiero ver. Bueno, yo trataría de meterme a como de lugar con datos. Eso por si pasa algo, ¿verdad? Ojalá que no, pero no se vaya a ir. Ay, se fue la maestra, me voy yo también. No, usted espéreme que yo de una o de otra manera tengo que volver a entrar. Bien, vamos a ver. La última para Catherine Yvonne. Catherine Yvonne, give us a question, una pregunta usando el sujeto they. They are from Spanish. Pregunta. Are they from Spanish? Perfect. Are they from Spain? Okay, ¿son ellos de España? Are they from Spain? Okay, there you go. Ahí estamos. Bien. I need to pass the attendance. No he pasado la asistencia, ¿verdad? Creo que de tanta cosa aquí. Sí, vamos a ver la attendance, ¿ok? So, deje mirar acá el documento. Vamos a compartir pantalla. So, like always, please let me know if you are here, right? So, conteste por favor la asistencia. So, let's see, Adriana Beatriz. Present. Thank you, miss. Alexis Alberto. Present. Nice. Alison Rebeca. Alison Rebeca. Okay. Ana Maribel. Present. Nice. Ángel Leonardo. Ángel Leonardo. Okay, nice. Blanca Margarita. Blanca Margarita. No. Carlos Andrés. Present. Nice. Claudia Xiomara. Present. Nice. Christian Alexander. Present. Nice. Cynthia Allison. Present. Nice. Dora Stephanie. Present. Nice. Elida Beatriz. Elida. No. Let's see. Eric Anderson. Present. Nice. Let's see. Steven Miranda. Present. Nice. Floridalia Isibet. Floridalia. No. Jacqueline Beatriz. Present. Nice, miss. José Isaías. Present. Nice. Karina Elizabeth. Karina, no. Let's see, then we have... Sí, está ella, Karina. Karina Xiomara. Karina Elizabeth está. Yes, I'm here. Okay, sorry. Karina Xiomara también. Hey, Karina Xiomara nos hizo falta ayer. Bien. Catherine Yvonne. Ahí está, present. Catherine Yvonne, nice. Marvin Alberto, ahí está también, miren que ya me puedo varios. Mélida Argentina, no la he visto. Mélida no está. Then we have Raúl Alejandro. Present. Okay, Raúl, nice. Reina Esmeralda. Present. Nice. Rolando Daniel, por ahí lo vi ya. Present. Nice. Romeo Antonio. Present. Nice. Víctor Manuel. Present. Nice. Yanira de Los Angeles. Yanira de Los Angeles, no. Jocelyn Elizabeth. Jocelyn Elizabeth no está. Bien, ¿habrá alguien que no haya mencionado o ya lo va ingresando? ¿Ya lo había mencionado? ¿No? Okay. So, let's continue where we stop, okay? Numbers. ¿Se acuerdan de los números? Que les mandé una imagen ahí, que usted va a estudiar los números. Dijimos que los íbamos a repasar. ¿Hasta qué número? 103. 100. 100, right? 100, hasta el 100, mínimo. Mínimo hasta el 100, okay? So, 100, okay? Vamos a ver cómo andamos con los números. So, if I ask you the question, let's see, what is your telephone number? Okay, vamos a ver. So what is your telephone number? That's the question, right? What's your telephone number? Veamos a quién no le hemos preguntado. Víctor Manuel, what is your telephone number? Usted puede inventar, no necesariamente el real, ahí no hay problema. (7) 454 6912. Perfect. Okay, my phone number is. Okay, my phone number is. Yeah, y usted dice el número, right? So let's see. Rolando Daniel, what about you? What's your phone number? What's your telephone number? My telephone number is 76 50. Okay. 20 and 70. Okay, thank you, Mr. Rolando. So what's your telephone number? Let's see, Dora Stephanie. What is your telephone number? My phone number is 74 78 65 91. Perfect, nice. So that is numbers, right? ¿Cuál es su número de teléfono? Normalmente ahorita nosotros vamos iniciando, los números los decimos de uno en uno, ¿verdad? O sea, yo digo 7, 2, 4, 5, so. Pero normalmente los números pues se dicen de dos en dos, right? Like 74, 78, 65, 91, okay? So, pero si no me puedo los números hasta allá por el 100, no puedo decir los números de dos cifras, right? Por eso es importante que ustedes repasen los números. Mire aquí, no nos podemos poner a contar de uno en uno hasta el 100 porque no se nos va la hora. Entonces hago de una forma más práctica el hecho de que usted diga numbers, right? So we mentioned, for example, that 0 it's O, right? So en inglés, ellos para un número de teléfono, un número de credit card, un número de dirección de casa, no le van a decir 0, right? So they will say 0, 0, 70, 80, okay? So that is something that we already mentioned, okay? So, usted tiene que aprender los números, no solo, yo ya sé que 1, 2, 3, 4, 5. No, usted tiene que escribir la letra, escribirlo en letra, la pronunciación, okay? So, veamos, vamos a hacer otro ejercicio. Acá ya queda la pregunta, right? Mañana le pregunto a alguien, hey, what's your telephone number? Viene y me dice, right? So, let's see. Vamos a empezar. Vamos a hacer una práctica así. Hola, hola, diga. ¿Cómo se decía? Como por ejemplo ahí que son 3, 5. Ah, vaya, fíjense bien. Estos son números de Estados Unidos, right? Los números de ellos tienen 10 dígitos, es diferente al de nosotros. Sí, sí, tienen un código de área y eso, right? So, si este fuera, yo le preguntara a esta persona, hey, what's your home phone number? Ah, me va a decir 914 555 2714. Así se lo va a decir a una persona que hable el idioma inglés. Deme un segundo, tengo que conectar la computadora que dice que ya... Sorry, esta postura dice que ya no tiene carga, pero ya la conectamos, ¿ok? So, así, de esa manera, le van a leer ellos un número de teléfono, no le van a decir 201-555-2249, no, Entonces, por eso es importante que usted estudie los números, porque usted no sabe el día de mañana, le van a dar una cifra. No es que démelo de uno en uno. No, ellos no tienen la paciencia de ir uno por uno. Ellos le van a decir de una, ¿ok? 201, 555, 2491, ¿ok? 845, 555, 1023, ¿ok? So, por eso es importante que practiquemos los números. Veamos. Vamos a ver. Vamos a hacer uso del chat. Ve ahí, tenga el chat a la mano. Vamos a ver. Le vamos a preguntar a... Ya le pregunté casi a todos. Bueno, de los que tienen cámara. Ana Maribel creo que no le he preguntado. Ana Maribel, vamos. Ana Maribel, ve al chat. Solo dígame qué número es este. Obviously in English, right? In English. Which number is this one? Mm-hmm. 50 or 15? 16. Ah, ok, mire, no es lo mismo 50 que 15, ¿verdad? Ni 15 que 50, no es lo mismo. Yo digo 50, digo 50. 15, digo 15. Yo exagero el tin ahí, va al final, pero para que usted lo oiga, ok, que suena, ok. So, 15, 50, ok. Vamos a ver, Steven Miranda. Dígame, ¿qué número es este que usted está viendo ahí en el chat? 30. One more time. 30. One more time. 30. Ok, so este sería el 30, ¿verdad? So this is 30, ok, 30. Let's see, alguien me está poniendo ahí que alguien está intentando entrar. Creo que se quedó la pantalla. No, pero ahí está dando error de internet. Voy a poner aquí que intente nuevamente porque no tiene asistencia. Tiene que entrar para ponerle la asistencia. Bueno. So, thank you, Steven. So, 30, that will be 30, okay? 30. Let's see. Veamos. Romeo Antonio. So which number is this? 13. Okay, 13, okay. Yo exagero eso del final, pero usted tiene que saber la diferencia. Mire, no es lo mismo que yo diga 13 a que yo diga 30. No es lo mismo, ¿verdad? No es la misma. Hay 15 de, bueno, más de 15 de diferencia. Ok. So, veamos. Alexis Alberto. Tell us, which number is this one? 99. Perfect. 99. Marvin Alberto. What about this one? 12. 12. There you go. 12. Okay. So let's see one more. This is for Karina Elizabeth. Karina Elizabeth. Let's see. This one. 20, ok, 20. Bien, vamos bien, vamos ahí más o menos los números, right? So, now, listen, ¿qué vamos a hacer ahora? Déjeme ver, voy a dejar de compartir aquí para ver la pantalla completa. So, vamos a ver si la matemática nos ayuda. Miren, yo sé que es noche, el hámster ya no suma ni uno más uno a esta hora, pero hagamos el esfuerzo, ¿verdad? Hagamos el esfuerzo. Vamos a ver. So, I will say a number y usted me va a decir, le va a sumar 2, ¿verdad? Yo digo 2, usted va a decir 4. Yo digo 8, usted va a decir 10. Yo digo 20, usted va a decir 22. ¿Ok? Yo digo 98, usted va a decir 100. ¿Ok? So, 2 le va a ir sumando. Vamos a ver. Cynthia Allison, 22. Ajá. Cynthia Allison, 22. Perdón, ¿cuál era la indicación, Miss? Okay, so the instruction is that I will say a number y usted le agrega 2. Al número que yo diga, usted me le suma 2. Ejemplo, yo digo 2, usted me dice 4. Yo digo 8, usted dice 10. Okay, so now the number is 22. 24. There you go. Nice. Let's see, Ángel Leonardo. Now, if I say 51. 53. 53, okay, 51, 53. Let's see, Dora Stephanie. If I say 12. 14. 14, okay, 14. Adriana Beatriz, if I say 13. ¿Cómo? 13. 16. Okay, 13, 14, 15. My goodness, 15, 15, ¿verdad? Nice, bien. Vamos a ver, digamos que ya pasamos la tabla del 2, vamos a ver cómo nos va con la del 3. Ahora yo, el número que yo diga, usted le va a sumar 3. Yo digo 3, usted dice 6. Yo digo 6, usted va a decir 9. Yo digo 9, usted va a decir 12. ¿Ok? So, vamos a ver, Víctor Manuel. 34. ¿Cómo dijo, perdón? 34. 37. 37, okay. Carlos Andrés, if I say 29. 29 sería 32. Ajá. Sí. One more time, Carlos Andrés. 32. 32, no. Sería 32. Ok, sería 32. Ok, 32. 32, right? 32. Ok. Claudia Xiomara, if I say, let's see, 28. 28. 28. Xiomara. 31. Rolando Daniel. If I say the number 40. 43. 43, right? Jacqueline Beatriz. If I say the number, let's see, 11. 11. 14. 14, ok. Bien, vamos ahora con la del 4. Ya veo que sí pasaron segundo grado. Vamos a ver, ahora usted le va a sumar 4. Ok, yo digo 4, usted va a decir 8. Ok, usted le va a sumar 4. Vamos a ver. ¿Quién no le hemos preguntado? Bien, Reina Esmeralda. Let's see, 7. 7 dijo, ¿verdad? 7, Sería 12. 12? Sí. Ok, quiero ver. 7. Perdón, sería 11. Ah, ok, ya decía sí. Yo que no me salía la cuenta. Sí, perdón. 11, right? 11. Usted le va sumando 4. Veamos. Marvin Alberto. 23. ¿23? 27. Okay, perfect. 27. Okay, nice. Veamos, Dora Stephanie. If I say 76. 8 or 80? 80, perdón. Okay, 80. Nice. Bien. Vamos a ver, puede sumar usted, ¿verdad? Puede sumar. En matemática, o sea, en inglés, yo digo 2, por ejemplo, lo voy a poner aquí en el chat. 2 + 2 = 4. ¿Ok? Así le enseñan a los niños, miren, el sistema americano, las sumas, así como nosotros, 2 más 2 = 4. El niño le dicen 2 + 2 = 4. ¿Ok? So, vamos a ver, ahora sume, ni modo, con los dedos. Lo que tenga ahí, agarre, porque a veces la mente ya no nos ayuda y igual es noche. Ya la hámster, como le digo, ya no puede hacer sumas ni de 1 más 1, ¿verdad? Pero ahí, o sea, con los dedos va a ir haciendo la suma. Vamos a ver. ¿Cómo se dice el signo sumar y el signo igual? Plus, ok. 2 + 2 = 4. Ok. So, plus es el más. Veamos. Le vamos a preguntar a don Romeo Antonio. Vamos a ver. 5 + 5 = 2. 2. Antonio. "5 + 5 = 10. Perfect. 5 + 5 = 10. Okay. Let's see. Reina Esmeralda. 20 + 20. No entendí. Ah, ok. Ahí lo estoy poniendo en el chat para que es más fácil. 20 + 20 = 20 + 20 = 40. Nice, 40, right? Víctor Manuel. Víctor Manuel, vamos a ver. 35 + 7 = 2. ¿Cómo? Ahí está en el chat, 35 + 7. Por si su. Ajá. Por si su. Okay, equals 40, right? 42. Okay, so ahí la matemática, falta la resta, la multiplicación, la división, los enteros, los quebrados, los primos, los sobrinos, ¿verdad? Pero ya ahí ya no vamos a llegar porque esto no es clase de matemática, ahí estamos dando villa todos ahí con los números, pero bueno, so. Numbers. Ahora vamos a hacer diferente. Mire, aquí lo que estoy viendo, si ustedes se pueden los números, sí o sí. Vamos a hacer distinto. Ahora usted me va a escribir en el chat. Tenga ahí a la mano el chat. Vea dónde tiene el chat para escribir. Va a venir usted y me va a escribir el número que yo le voy a decir en letras. ¿Okay? Yo le digo, mire, escriba 1. Ah, qué fácil va a ser. 1. Mire, escriba 2. Ay, qué facilita. 2. Mire, escriba 4. Ay, qué fácil. 4. Pero como no le vamos a decir los chiquitos y no que los más grandes. Vamos a ver. Jocelyn Elizabeth. 10. Escríbanos allí en el chat. 10. Jocelyn Elizabeth. De 10. Ahí mandé una imagen ayer, ¿verdad? Vamos a ver, Ana Maribel, ayúdele por favor a Jocelyn Elizabeth, mándenos usted el 10 ahí en el chat. Thank you. Nice. 10. Ahí véalo, Jocelyn Elizabeth. Hay que repasarlo. Oiga, ahí está en la imagen que yo les mandé. Ahí dice los números, ¿verdad? El que le toque lo tiene que escribir. Vamos a ver. Adriana Beatriz. 50. 50, ¿verdad? 50. There you go. Very good. Let's see. Vamos a ver. Jacqueline Beatriz. 80. 80, 80, ¿verdad? 80. Jacqueline Beatriz. 80. Okay. 80. Let's see. Carlos Andrés. 13. 13. 13. A la una, 13 a la dos, 13 a la... Ajá. ¿Veis? No le pedimos ayuda a alguien que lo salve y tengo que cara que lo puede salvar. No sé. Dora Stephanie le puede salvar el alma a Carlos Andrés. Dora Stephanie. That's 14. ¿Qué número dije yo? Ese número dije yo. 14. ¿Sí? Bien. Veamos. Steven, escríbanos ahí usted 100. 100. Más fácil. Ajá, 100. Ah, ya ve, Reina Esmeralda está poniendo ahí 13. Yo me acuerdo que 13 había dicho. Ustedes me están haciendo. Cierto que estoy ya de noche, pero no estoy dormida. Yo me acuerdo que yo dije 13. Ajá, bye. Steven. 100, okay, there you go, 100, okay. So, let's see, let me share the screen one more time. Mire, los números, al igual que el spelling, okay, hay que repasar, hay que repasar. ¿Qué dijimos que era spell? Spell. Deletrear. Deletrear, okay, deletrear. Por ejemplo, yo le digo en este momento a... Marvin Alberto, how do you spell your first name? ¿Cómo me va a contestar Marvin Alberto? How do you spell your first name? Ajá. My spell's name Marvin. Una D me metió ahí, es una B, ok, M-A-R, no me diga air, R, ¿verdad? Lo tiende uno a leer en el español, ¿verdad? R, V-I-N, Marvin, ok, so Reina Esmeralda, how do you spell your last name? How do you spell your last name? My name is spelled E-S-M-E-A. Last name. Uh-huh. Oh, perdón. Sería G-A-R-C-A. Le faltó una letra. ¿Cómo dijimos que iba a decir yo la I? ¿De qué les dije yo que se acordara? Porque siempre la I nos da problema. Ay, Ah, ¿verdad? Ay, que me duele aquí, le dije, ¿verdad? So, ay, ok, siempre. Yo sé, pero siempre uno mira la I y el español aquí, ¿verdad? Y dice uno I, pero la I es la A, right? So, la E, right? So, I ate, ok? So, there you go. So, estamos haciendo ahí un repaso, okay? So, let's see what we have right here. These ones are closings, okay? Cuando yo ya estoy diciendo bye-bye, por ejemplo, termina la clase, yo le digo bye-bye, see you tomorrow, see you next week, okay? Take care, see you, okay? So, diferentes formas de yo despedirme, okay? Mire acá, number one. See you later, Matthew. Bye-bye, Lisa. Number two. Le dice acá, see you tomorrow, goodbye, have a nice day, okay? So, number three, bye, have a good evening, thanks, Kim, you too, and good night, Mrs. Morgan, goodbye, Miss Jane, okay? So, these ones are closing, okay? So, now we have the next section, what's this, okay? So, what's this? What's this? Okay, ¿qué es esto, verdad? Pero solamente una cosa en singular. Let's see. We have right here personal objects, okay? So, pero esto no es relevante de esta imagen, está ya un poco old fashioned. Hay cosas aquí que ya ni se usan, right? But let's see what we have right here. We have the articles with the classroom objects, okay? Artículos, okay? Los artículos am and a. ¿Cómo yo voy a usarlo? ¿Cuál yo voy a poner? ¿Cómo yo sé si lleva una A o una am como artículo? ¿Ok? Dice por acá que voy a usar el am cuando la siguiente palabra que continúa es una vowel sound. ¿Ok? Es una vocal. Y voy a usar a cuando la siguiente palabra sea una consonante. ¿Ok? So, as an example, yo digo, this is a book. No puedo decir, this is a book. No. Mira, esta palabra empieza con una B, right? Una B. So, this is a book. This is a book. Let's see. Number two, help us. Catherine Yvonne, number two. ¿Cómo lo entendí? Estaba anotando. Ok, no problem. So, trate de leer la oración número 2 y colocar el artículo que va apropiado al que le corresponde, ya sea am o a. Ajá. This is eraser. Okay. So, mira. Lo que está diciendo este cuadrito aquí es que yo voy a usar am cuando la siguiente palabra inicie con una vocal. O voy a usar a cuando la siguiente palabra empiece con un consonante. Entonces, esta aquí que tengo acá es una vocal. ¿Cuál sería, Catherine Yvonne? Am. Am. Ok, there you go. This is am eraser. Ok. So, nice. Let's see. The next one, number three. Let's see. Romeo Antonio, number three. This is an English book. Perfect. This is an English book. Okay. This is an English book. Let's see. Cynthia Allison, number four. This is a dictionary. Perfect. This is a. Porque mire, la siguiente palabra empieza con una consonante. This is a dictionary. Okay. So, Jacqueline Beatriz, number four. ¿Qué se me hizo? No me escucho. Okay, go ahead. No, sorry, Beatriz, se le escucha ahí como si anda un animalito por ahí. So, verifique ahí la conexión. So, Kenia Elizabeth, number 4. No. So, la siguiente palabra aquí empieza con vocal, con consonante. ¿Me hablaba a mí? Ya, yeah, Elizabeth. Dijo Kenia. Y dije, no soy yo. Ok, sorry, que ya no Mickey Mouse, ya a esta hora. Okay, Karina. A dictionary. This is a dictionary. And Ángel Leonardo, the last one. This is an encyclopedia. Perfect. This is ¿verdad? Porque la siguiente palabra, enciclopedia, that is a vowel, es una vocal. Ok. So, creo yo que esta parte no estamos tan mal, ¿verdad? Voy a usar A cuando la siguiente palabra, que casi es la mayoría de palabras, es una consonante. Pero cuando yo tengo una vocal antes del artículo, ahí sí tengo que decir am eraser, am encyclopedia, okay? Am umbrella, and so on and so on, okay? So, let's see, we have this spelling exercise, but that is something that we already covered, okay? Let's see, the last part, we have the conversation. They are interesting. Mire, así se llama la conversación. They are interesting. No me vaya a decir interesting. Oiga la pronunciación. Interesting. Interesting. No me vaya a salir con interesting usted. Ok. Interesting. Viene la conversation. It's between Wendy, Helen, and Rex. Probablemente son amigos. Wendy, Helen, Rex. Y están allí en una fiesta aparentemente. Vamos a leer una vez en español y luego rápido una vez en inglés. I'm sorry, en inglés lo voy a leer y luego en español. So dice, wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay, what are these? They are earrings. Oh, they are interesting. Thank you, Rex. They are very nice. They are very nice. So, viene Wendy y le dice, hey, ¿qué es esto? Le dice, ¿es una cámara? Oh, qué bueno. Gracias, Helen. Está excelente. It's great, right? De nada, le dice. Now open this box. Ahora abre esta caja. Ok, what are these? ¿Qué son estos? O sea, aritos es plural porque son dos, right? What are these? ¿Qué son estos? Oh, they are earrings, son aritos. Oh, they are interesting. Oh, están interesantes. Gracias, Rex. They are very nice. Están muy bonitos. Ok. So, vamos a verla. Vamos a leer un par nada más. Vamos a ver. Cynthia Allison, you will be Wendy. Ok, so usted es Wendy. Alexis Alberto, usted va a ser Rex. Y Claudia Xiomara, sea usted Helen. So, empecemos. Wow, what's this? Casi no se le escucha, Xiomara. Okay, it's a camera. Continue. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Rex? No, open this box. Okay. Oh. What are these? What are these? They are earrings. Oh, they are Gosh, oh, tío. La estaba ahorita practicando. Interesting. Thank you, Rex. They are very nice. They are very nice. Okay, thank you. Nice. Interesting. No me diga interesting, así se escribe, ¿verdad? Así lo veo yo escrito, pero la pronunciación interesting, okay? So, it's almost time. Necesito validar asistencia. Igual mencionar, creo que el día de ayer mandaron un mensaje al grupo, no sé si usted lo vio. Me pareció ver que estaba ahí un mensaje diciendo que ya tiene que inscribirse al siguiente módulo. Hágalo. Alguien me preguntó, mire, tengo que esperar a ver si paso. No, usted inscríbase, se asume, se sobreentiende que usted va a pasar porque está trabajando en la plataforma, ¿ok? Y no falta clases, entonces es obvio que va a pasar. Entonces, manden esa documentación. Si usted no lo hace, nadie lo va a hacer por usted. Y el problema es que si usted no lo hace, pierde su cupo y hay mucha gente esperando un espacio para entrar. Entonces, manden esa información, no dejen eso para última hora. Asegúrese ya su siguiente módulo para que tenga ya el espacio reservado. Igual nos han pedido un comprobante del manual, todo eso yo entiendo que usted está al día, ¿verdad? No vaya a salir allá el último día del módulo. Ay, fíjese que quizás me voy a inscribir porque tal vez ya el grupo siguiente ya está lleno. Bien, antes de que nos vayamos, confírmeme nada más aquí estas almitas. Blanca Margarita. Present. Ok. Elida Beatriz. Floridalia Isibet. Mélida Argentina. Yanira de Los Angeles. Jocelyn Elizabeth. No. Bien, Jocelyn Elizabeth. Present. Ok. So, los demás a todos los he mencionado, ¿verdad? Igual, solo mencioné de momento los que no tenían asistencia. Si usted no lo mencioné, pues ya sabe que le puse la asistencia desde temprano. Ok. So, time is over. Thank you so much for being in the class. I hope to see you tomorrow. The same link, the same everything, the same time. Ok. So, mañana igual hay clase, ¿verdad? Así es que repase, vea lo que vamos viendo, trate usted de repetir, buscar, cantar, como sea, pero que practique. Rolando, no sé si tiene una pregunta. Sí, por ejemplo, yo para la, ¿cómo es que se llama? Para la inscripción, ya la hice, pero siempre me inscribí en el grupo de 9 a 10. Y lo vi que en el correo decía que la tentativa de iniciar el siguiente módulo era el entre 4 y 5 de septiembre. Entonces, no sé si hay alguna, no sé. Lo que sucede es que el 4 de septiembre fue ayer. Ajá, pero lo raro es que ahora me mandaron el correo. Me mandaron el link y le pusieron módulo 2. Ajá, me dijeron que lo llenara en el correo. Entonces, por eso fue que yo lo llené y todo. Vale, pero igual, aquí mi recomendación es que les escriba y dígale que usted actualmente está cursando el 1 y usted prácticamente va a terminar el día 15, ¿verdad? Quiero ver. Sí, incluso yo les escribí. No, el día 22 de septiembre. Entonces, explíquele de que ahí pudo haber una confusión, que usted necesita inscribirse después del 22 de septiembre. Sí, incluso ahí les dejé la ¿cómo es que se llama? La nota en el mismo correo que me habían mandado. Ok, no problem, Rolando, ahí hubo algún errorcito de dedo. Okay. So time is over, thank you, okay. Please enjoy the rest of the night, so sleep. And see you tomorrow, okay? So bye-bye, take care. Volvemos mañana. Bye bye. Goodbye. Goodbye. Good night. Good night. Good night. Good night. ¿Qué carajo no puedo?